Vamos a comenzar con la preparación de nuestro dulce de calabaza de Castilla. Tenemos aproximadamente una pieza de calabaza de 4 kilogramos de peso, una taza de agua natural, agua filtrada de preferencia. Aproximadamente vamos a necesitar entre 1 kilo y 1 kilo y medio de piloncillo, este dulce de panela como normalmente lo conocemos aquí en México. Nosotros lo hemos encontrado así en esta presentación, pero de igual forma hay piezas mucho más grandes. Únicamente deben considerar el peso que estamos usando en esta receta. Vamos a necesitar de igual forma aproximadamente 2 rajas de canela, esta canela natural de aproximadamente unos 20 centímetros de largo, una pieza de naranja dulce. De esta pieza únicamente vamos a ocupar lo que es la cáscara de la naranja, es decir, vamos a pelarla completamente y con ayuda de un cuchillo filoso le vamos a retirar toda la parte blanca que llega a tener, porque recuerden que esta parte normalmente llega a amargar lo que son las preparaciones. Vamos a necesitar de igual forma, para darle ese aroma y sabor a nuestra calabaza en dulce, tenemos de este lado aproximadamente entre 8 y 10 piezas de clavo de olor. Tenemos de igual forma aproximadamente una cucharadita de anís. Este anís viene en esta presentación un poco granulado, pero de igual forma, si logran conseguir lo que es el anís estrella, pueden usar unas 2 o 3 piezas aproximadamente. Tenemos aproximadamente 10 piezas de pimienta negra gorda. Y de manera opcional vamos a colocarle, una vez que ya nuestra calabaza esté cocida, aproximadamente unas 10 piezas de guayaba dulce. Vamos como primer paso a partir lo que son nuestras piezas de calabaza, para posteriormente comenzar a elaborar lo que es nuestro dulce de piloncillo. Y bueno, una vez que ya tenemos porcionadas perfectamente nuestras piezas de calabaza, así es como nos van a quedar. Vamos a comenzar calentando una olla en la cual vamos a agregar lo que es nuestra agua, nuestro piloncillo, nuestro anís, para que empiece a fusionarse todo el aroma y el sabor en nuestra preparación. Agregamos de igual forma nuestras pimientas, nuestro clavo de olor, nuestra canela en trozo. Y vamos a dejar que nuestro piloncillo esté disuelto completamente. Y bueno, una vez que nuestro piloncillo se ha disuelto completamente, vamos a aprovechar este momento para agregarle lo que es nuestra cáscara de naranja. Ahora en este punto que está así ya nuestra miel, que ya empieza a hacer ese burbujeo, vamos a agregarle poco a poco lo que son nuestras piezas de calabaza, para irlas bañando completamente con lo que es nuestro almíbar. Una vez que ya tenemos perfectamente bañadas en esta miel de piloncillo nuestras piezas de calabaza, vamos a proceder a tapar nuestra olla o cacerola y vamos a dejarla a una flama media baja por aproximadamente unos 30 a 45 minutos. Aquí es muy importante que ustedes estén checando en casa su calabaza para que no se les vaya a pasar, que no se vaya a deshacer. Y ya en este punto donde nuestra calabaza está a punto de cocinarse, vamos a agregar lo que son nuestras piezas de guayaba. Nosotros las tenemos partidas únicamente por la mitad.
y se las estamos agregando en este momento, porque si nosotros las integramos desde un inicio de la cocción de nuestra calabaza, estas se nos pueden llegar a deshacer. Entonces, por eso las estamos agregando en este punto, porque ya es muy poco el tiempo que le falta realmente por cocerse a nuestras calabazas. Y bueno, finalmente así es como nos ha quedado nuestra calabaza de Castilla en este dulce de piloncillo. Y bueno, miren, vamos a partir un pedacito para que ustedes puedan ver. Y miren, pueden observar, está muy tiernita, muy suavecita. Recuerden que pueden acompañar esta calabaza en dulce con un vaso de leche fría, para que la puedan disfrutar junto con su familia en su casa, o inclusive compartir esta receta con sus amigos. Bueno amigos, hasta aquí hemos terminado. Hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que esta receta del dulce de calabaza en tacha les haya agradado. Si es así, no olviden dejarnos su like, su dedito arriba en la parte posterior de este video. Compartir esta receta en sus redes sociales para que más gente se pueda unir a esta comunidad de YouTube. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal y de igual forma activar la campanita de notificaciones que se encuentra del lado derecho del cuadrito rojo que dice suscribirse, para que de esta forma YouTube les esté notificando cada vez que nosotros subamos un video nuevo a través de esta plataforma. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que les vamos a estar dejando en la cajita de información de este video, en donde también vamos a estar compartiendo fotos y recetas de todo lo que preparamos y subimos aquí a través de esta plataforma de YouTube. Nos vemos en un próximo video.